Se lo vamos a enviar con bueno, mucho gusto, mira. De banda de mamás. Se llama El Tarasco y se lo enviamos. ¿Qué video, verga? Sacar el repertorio. Muchachos, bienvenidos a un video más. Este video es para notificarles que Kenia tiene un retraso. A ver, explícales tú. Tengo un retraso de 2 meses, pero es normal. Okay. Porque como me estuve cuidando mucho tiempo, así me pasa. Un mes me bajo, otro mes no, otro sí. Y es un como que un rollo en mi regla. Entonces fuimos a la pelea del Canelo. Cuando quisimos comprar la pastilla del siguiente día, no había, o sea que todo el mundo. A ver, platícales ese rollo del siguiente. Y los condones estaban acabados. Todo estaba acabado. Okay, síguele. Porque todos los que se fueron a Las Vegas se fueron preparados. Menos Kenia. Nosotros. La, o sea, gente menos le dice a Kenia, Kenia, es que cuando vas a Las Vegas tienes que irte con la pastilla desde California. Sí. Nos servimos en California. Buen tip, chicas, el que me dieron para la próxima. Entonces, mi niña. Ay, hermosa, como la quieren a ella. Señores, ya vamos rumbo a California. California, who's got the body? California, who's got the body? Está haciendo un aire aquí en Arizona, pues. Fenomenal. Los dejo porque... Ok. Entonces, no nos cuidamos por tu culpa. Ok, mi culpa. Bueno, los dos andamos tomaditos. Le voy a echar la culpa. Dale. Entonces, no pude conseguir la pastilla. Porque en los hoteles no había. Y luego también... Amor, los están de la pastilla. Señor Hernández, amén. ¿Para qué me pegó? Mira. Ajá.
estaba haciendo, amor. Ahora tenemos que esperar. Ok. Unos minutos. Ya me la ve la boca, amor. Para si está embarazada, pegarte un besote así grandote. Ah. ¿Y qué es este? Entonces yo me la voy a lavar también. ¿Eh? No, tú no puedes lavártela porque tú no sabes si está embarazada o no. Y no veas la prueba hasta que la veas aquí en cámara. Hazme un paro. Tiene que pintarse una línea roja, dos líneas. ¿Cómo está el pedo? Todo pinta que no. Tiene que marcarse dos. Dos líneas. Pongan música de suspenso. Tambores. Ok, señores. Vamos a ver. Ojo. Yo entre enero y febrero me hago, obviamente me voy a operar. Ay, sí. Para no estar con estos sustos. Y aparte, para que tú estés más a gusto también. Y yo también, o sea, también. Me dice Larry. Amor, en la relación, en la relación, si es una batalla, andarse cuidando. La neta, por ese lado. Ay, que no, ay, que sí, ay, que. Pero porque me dejé. Pero porque me dejé de cuidar. Ok. Pero para Navidad me dice Larry, amor. ¿Qué quieres que te regale para Navidad? ¿Qué bolsa? ¿Qué zapatos? ¿Qué? No le dije, opérate. Ese va a ser mi regalo. No voy a operar. Pero no me opero en la Navidad, me opero en enero. ¿Ya o no? A ver. ¿Onta? Es muy rápido, ¿verdad? ¿Onta? ¿Acá? No la veas, amor. ¿Ustedes qué opinan? Eso está poniéndose bueno. Son 5 minutos de incertidumbre. Hoy, en primer infarto, en el toldo y la talda, suelta la ropa. La esposa del cantante regional mexicano, youtuber, tiktoker, influencer, compositor, reality star, está... Ok, voy. Tambores. Écheme, écheme, yo sí quiero que tenga... Yo sí quiero hacer un breve. ¿Aló? ¿Sabes qué, amor? Well, we always go camping. Every single Thanksgiving, we always go camping. Pero este año mis... Thank you.